¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué hará esa persona con respecto a ti? Son lecturas generales. Veamos. ¿Qué piensa? Bueno, siente que te perdió. Esta persona está muy deprimida completamente. Está muy decepcionada. Pero esta persona piensa que puede ser paciente, perseverante, está dispuesta a luchar por ti. Pero siente tu indecisión, tu confusión, como que tú le bloqueas el camino de cierta manera. Siente presión y no sabe cómo avanzar hacia ti. ¿Qué es lo que siente? Siente que eres una persona muy posesiva, controladora, pero aún así te quiere. Siente esta persona que pueden lograr acuerdos positivos, ceder. Siente mucha pasión y esta persona ve la carta de la boda, el matrimonio. Ahí siente que hay verdaderos sentimientos hacia ti, que se puede dar un compromiso estable entre ustedes. ¿Qué hará? Esta persona va a buscar un nuevo inicio contigo, una regeneración, una renovación, un renacimiento. Va a hacer incluso rituales o ceremonias o mucha oración, afirmaciones para atraerte a su vida y que las cosas salgan bien entre ustedes. Esta persona desea que se tomen decisiones. Ya no te quiere ver indecisa o indeciso. Esta persona se va a aproximar hacia ti buscando un triunfo, una victoria, un reconocimiento, una reconciliación, un acercamiento. Esta persona te espía y va a tener comunicación contigo. Y si desea saber información acerca de ti, de lo que haces, cuida tu energía.